El copyright, el copyright. El copyright, no, 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 no. Que me lo desmonetizan. Pi, 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 pi. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Daré? ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Bien? La surfer, ¿eh? Muy buenas. Muy buenas. Encantado. ¿Qué dices? Bueno, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Qué dices, Oscar? ¿Y qué pasa, Extreme? Muy buenas. ¡Buah, chicos! Volvemos a tener un dron. Vamos a ver si el piloto y maneja mejor que en la Fenasosa, porque al final... Chicos, estamos otra vez en Polop y en La Nucía. Vamos a hacer una clásica o... Bueno, Are, que vive aquí, nos va a enseñar algo nuevo o no, ya veremos. Algo nuevo rascamos como siempre. Chicos, mirad con lo que me he venido hoy. Tengo todavía la Rock Wild, así que voy a aprovecharla una rutita más. Y ya la devolveré, pero me he querido venir con ella para... Joder, ya que la tengo, ¿no? Por lo menos sacarle juguito y hablaros un poquito más. No sé qué tal os pareció el test, pero menudo bicho, ¿eh? Nada, chicos, vamos a prepararnos las cositas, nos tomamos un café y empezamos la ruta. Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, al final nos hemos juntado una buena grupeta y por lo que parece ser no vamos a hacer la clásica. Arek nos va a enseñar cositas nuevas en La Nucía y en Chirles que no conocemos, así que vamos a ver hoy, chavales, pero promete un rutón. Ya va haciendo mucho calor y las rutas intentamos hacerlas en verano más cortitas y a poder ser compinadas, sombra y ese tipo de cosas, chicos. En verano hay que tener cuidado con los golpes de calor. Robert lleva sin salir 2 semanas en la bici por ese problema. Le pegan golpes de calor y el pobre está fastidiadete. Así que nada, Robert, un saludillo. Que la gente te quiere mucho y aquí también nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a ir subiendo, chavales. Estamos subiendo, chavales. Y dice el Manu: parece que vayamos con musculares. Refiriéndose a que tenemos varios compañeros hoy con baterías de 500. Y al final se nota, ¿eh? Llevar más batería se nota. Pero bueno, hay que adaptarse a la ruta, a los compañeros, ser compañero ante todo y saber el ritmo que tienes que llevar. Salimos a disfrutar, chavales, a disfrutar. Bueno, estamos terminando ya la subida, después de la rampa de cemento brutal. Ya hemos pillado aquí senda y empezamos a bajar en breve, así que me callo un mes, chavales, y empezamos al lío. Vale, Manu, a disfrutar. ¿No creéis que es fácil habituarse a una bicicleta, a una bike de carbono después de llevar tanto peso, eh? Noto que esto es papel. ¿Cómo están los arbolitos? Cuidado, hay gente, paramos. Si hay gente, paramos. Si hay gente, paramos. Si hay gente, paramos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Está todo bien. No pasa nada, no pasa nada. Vienen 4 o 5, ¿vale? Vale. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Pasé buen día. Igualmente. Chavales, acordaros siempre de respetar, ¿eh? Cabemos todos mientras nos respetemos y hagamos las cosas bien, ¿eh? ¡Guau! Estas senditas son brutales. Todo lisito, con el calor que hace aquí, hace hasta fresco, ¿eh? ¡Woohoo! Buah, tengo que adaptarme al peso de la bike. Es peso pluma y esto es una maravilla. ¡Vale, izquierda! Bueno, chicos, vamos a seguir. Me dicen que suba piñones aquí porque viene una cresta, o sea, una cuesta.
Así que vamos a verlo. ¡Guau! Tampoco voy a tope, gente, porque la vaina no es mía. Y tampoco voy a destrozar la bike. Pero cómo se nota la ligereza del peso y del carbono, ¿eh? Cómo absorbe. Oh, aquí está el repecho. Mira, mira, mira qué repecho. Uf. Vamos a verlo. ¡Yuhu! ¡Buah! Brutal, gente, brutal. Bueno, chavales, vamos a seguir subiendo. Vamos a hacer una bajada que la descubrí cuando me vine solo a hacer la mata hombres. Que os dejo el vídeo, el enlace por aquí arriba, una ruta muy guapa. Y creo que vamos a hacer la misma bajada. O sea que ahora viene un bajadón. Maravilla de bosques tenemos aquí, ¿eh?, en la zona. Costa Blanca Rules. Ya estamos aquí, o sea que vamos a bajar ya. Venga, mano, que te grabo. Vamos. Vamos. Vale. ¿Qué? Esta es la Trulo, esa es la que hice yo. Sí. ¿Eh? Vale. Ya ve. Que tenga que decírtelo yo, Ares, macho. ¡Manu! ¡Que se te embala el bicho! Está seca, ¿eh? ¡Guau! ¡Hostia, qué seco! ¡Y qué peligroso, tío! ¡Guau! Bueno. Es que no frena apenas, Encima no estoy habituado, llevo dos salidas con esta bici. Y no es fácil adaptarse, de un día para otro. Mirad el Manu, ya ni lo veo, Se nota mucho. De llevar tu propia bike. Ya la tiene tomadita. Ya te sabes los puntos fuertes. Voy un poco vendido, la verdad. Al final todo tiene un periodo de adaptación, ¿eh? ¡Está muy guapa! ¡Yepa! ¡Izquierda! ¡Uah! ¡Cuidado ahí! ¡Madre mía, vaya pasito! ¿Por aquí qué? Imagino que por aquí. Para no morir. ¡Wow! ¡Oh, hostia, vaya rampa! A ver. ¡Tela, Ahí está el salto, claro. ¡Buah! ¡Buah! Vale, sigue, no. Hostia, cómo se nota. No, dale, dale, se queda él. Oye, hostia, espera, por mirar. Un momento. Vale. Ya están. Vale, que están aquí. Dale. Aquí está la técnica, Tela, tela, la piedra que está el árbol. Buah, esta bike, para esto es brutal. ¿Qué? ¡Buah! Vale, viene.
senditas son más de pedaleo, pero sigue tirando un pelín para abajo. Muy poquito. Terreno bike total, ¿eh? Sube, bajas, sin perder velocidad. Buena. Buena, Arek. Te ha demostrado enseguida, ¿eh? No, en serio, no, me he caído, me he levantado. ¿Te has caído? ¿Te has caído? Sí. ¿Tienes la crema? Sí, también. Bueno. ¡Tírale! El polvito, tío, el polvito. ¡Tírale, chaval, tírale! Muy guapa, tío. Bueno. Nada. ¿Todo bien? Eso es para los niños, eso es para los... Ah, sí, sí, sí. Bueno, gente. Escúchame. Vamos a beber y a seguir un poquito aquí de bosque. Bien, Manu. A tope. Hostia, la Ares se ha puesto a bajar sin avisar de que era bajada, el tío. Llevamos buen serpa hoy. Nuestro corresponsal en la Nucía. Wow. Wow, cómo se notan las bicis cortas en las curvas, ¿eh? Hoy con la Fantic hubiera sufrido más. Sin embargo, aquí... Buah, mirad qué pasa. ¡Eh, Arek! ¡Arek! ¡Arek! ¡Arek, tío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estamos ready? ¡Yeah! Joder. Vaya trombazo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Madre mía. ¡Vale! ¿Ha pillado el Arek el billete o no? ¿Que se ha pillado? ¡Ostras, Pedrín! ¿Te has dado con el árbol? ¡Claro! ¡Guau, qué bosque! Por el Arek se podía haber hecho daño, ¿eh? Eso que se conoce perfectamente la senda, pero claro, cuanto más te la conoces, más rápido vas. Así que yo aquí voy, calma. Buena, tío. Los árboles estos están ahí. ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, la raíz esa! Lo he visto en el suelo, ¿eh? Está el terreno, ya sabéis. Terreno suelto absoluto. Cuando pasas del bosque a esta zona, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Al coche? ¿Al coche? Pues nada, dale. ¿Qué hay que hacer? ¿Te has salido? Vamos a seguir. Hemos hecho una paradita aquí, gente. Tenemos unas fotos. Le he quitado aire a la cubierta porque iba muy duro. El terreno estaba suelto y no me notaba cómodo del todo. En esta bajada ya he ido mejor que en la primera. La primera, joder, es que es una bici nueva y hacerse a una bike con tan poquito peso, no os creáis que es muy fácil, que es fácil. Bueno, chicos, estamos desde una subida brutal. Tiene una inclinación brutal. Y mirar qué piedras en medio. Vamos a ver, ¿eh? Aquí. Hay que ir con cadencia, ir pillando zonas donde no patine. ¡Buah! Brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Cómo se nota el peso de la bike? ¿Cómo se nota? El que ponga el pie paga, ¿eh?
Y la gente os está viendo. Seguro que soy yo. ¡Wow! ¡Ostras! El motor Bros en el modo Boss y dándole caña. Suena, ¿eh? Cuando lo fuerzas, suena. Es el motor más silencioso, pero cuando lo aprietas, suena más que los modelos anteriores. A ver. Vale, Manu grabando. ¿Vale? Vale, venga. ¿Sabes, Manu? Dime. De hombre. Sí. ¡Vamos! Venga, va. Venga, Orbita, vamos que... ¡Yep! ¡Dale cena a la alemana, esa rubia! ¡Hostia, se me ha abierto! ¡Paquete! ¡Vamos, vamos! Aquí sí. ¡Qué buena, tío! ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ese rock, ese rock. ¡Uah! ¡Tócate, tócate, tócate! ¡Yihí! ¿Se acabó? Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Está buena, ¿eh? Está buenísima, tío. Muy guapo el bueno, estaba bien chupado. Vamos. Vamos. Segunda bajada. Del el Serpica de aquí de Benidorm, el surferico. ¡Saca la cometa! ¡Yee! Esto es música para mi oído. ¡Cuidado, piedra! ¡Guaca!
¡Yepa! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! El cabrón del Serpa, lo que se ha currado aquí, el surfero, ¿eh? ¡Upa! ¿Eh, Fernán? Lo que se ha currado aquí, el surfero. ¿Eh? ¡Yipa! Bueno, ¿una brevica? ¿Queréis brevica? Tan dura aún, ¿no? ¡Buena! Venga, tira, Óscar. ¡Yipa! ¡Vamos, Óscar, venga! ¡Demuéstrame! ¡Lo bueno que eres! ¡Tapón, tapón! ¡Ya te digo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Cuánto polvo, loco! ¡Joder, macho, tío! ¡A ver, favor! ¡Dios, cuánto polvo, loco! Bueno. ¡Madre mía, tío! ¡Qué una polgavera que me lleva el loco! ¡Cabrón! Espérate, cabrón. La rubia que se me ha quedado aquí atascado. Es que no, escucha. Si mira cómo está el pino. Está bien lijadito. Venga, vamos a por otra de serpa. Hostia, qué bonito que está esto, ¿no? Tiene aquí el cabrón aquí montado. ¡Yepa! Ya, todo mola, tío. ¡Hostia, tío! ¡No, tío! ¿Sí? ¡Aquí estoy! ¡Vamos, que no te pierdo! ¡Mete de cera a la carbono esa! ¡Me cago en Dios! ¡Vuélala! Vamos, vamos. Dios, qué bonito. Qué bonito. Cuánto juego, ¿no? ¿Eh?
su terreno. ¡Yey, yey, 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 yey! ¡Nah, de loco! De loco, tío, de loco. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Vale, ¿vamos? Vamos, a ver. Vale, pues ahí, pues, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Buena, qué buena, ¿eh? Buena, buena, tío. Bueno, chavales, estamos descubriendo hoy una de sendas. A esta le dicen la esponjosa, creo. Ha pasado el arbolito ese, cortado. ¡Qué buena, tío! Madre mía, cómo la estoy disfrutando hoy, ¿eh? ¡Hoy la estoy gozando! Buena, Manu. ¡Ya! ¡Bueno! ¡Esponjosica! ¡Esa esponjosica! Vale, chavales, vamos con la última bajada del día. Aquí persiguiendo a Master, Miyagi Master. ¡He's in the house! ¡Vamos, Manu! ¡Flow, flow, flow! Que vea la gente cómo manejas esa turbolevo. Pues no sé, aquí está el Manu frenándome. Estaban haciendo aquí taponaco. Surfing. This is... Guau, wow, vaya bajada. Guau, 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 guau. ¿Ahora qué? Dale, 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 dale. Del tirón, del tirón. Vaya pasico más guapo, tío. Tienen aquí una cantidad de maravillas. Parece Whistler esto, tío. No es que haya estado en Whistler, ¿no? Pero me lo imagino por los vídeos. ¿Cómo? ¡Woo! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Wow! ¡Ostras! Me he enamorado de esta bici, tíos. Esta bike es una obra de arte. Y tanto que sí. ¡Wow! Todo el que sea propietario de una Road Wild, de verdad, desde aquí os lo digo, enhorabuena. Enhorabuena porque tenéis... Hombre, yo es la mejor bike que he probado, en mi vida. Lo puedo asegurar. Y a mí no me pagan por decir esto, Está bien hecha de principio a fin, la hostia. Y mirad que he empezado la ruta como el culo, Porque claro, hasta que no llevas un poquito de tiempo sobre ella, no... No le pilla el rollete, pero joder, una vez que le pillas. ¡Ya te vuelves loco! ¡Vamos! ¡Dale, Manu! Cuidado que no te comas la curva, ¡Hostia, se han hecho un peralte! ¡Qué bueno! ¿Han hecho un peralte ahí? Eso no estaba antes. Está levantando polvo ahora, aquí en la zona baja. Ah.
estoy comiendo una polvareda que flipas. ¡Guau! ¡Qué buena! ¿Cómo se nota para rectificar la curva cuando cometas algún error? Una carbono es simplemente celestial, lo rectifica todo enseguida. ¡Buah! ¡No! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Qué magia hoy, Are! ¡Buah! Muy buena, tío. Qué bonita, tío. Muy buena. Qué diversión, Oscar, qué loco, tío, lo que tiene aquí el cabrón este. Chavales, hoy estamos redescubriendo Cheerless, ¿eh? Siempre hacíamos las senditas más míticas, pero hoy aquí Arek nos ha sacado un track, el cabroncete, brutal, ¿eh? Como siempre, chicos, abajo tenéis el Strava, no sé si es trabajo, pero lo tenéis por ahí en el enlace. Venid a hacerla, que os va a molar muchísimo. Bueno, ahora vamos a hacer unas cervecitas y igual hasta nos metemos un piscinazo, ¿no? ¿Puede ser? Con un poco de suerte. Bueno, gente, nada, vamos a esperar a la gente que están a punto de llegar y... Un poquito de... Ahora cervecita y beber. Un poquito de agüita, ¿verdad? Venga, chicos, ya nos vemos. Hasta ahora. Por encima. ¿Alguien quiere piscina? Bueno, nada, al final ni piscina ni nada. Nada, ¿eh? Piscina. Si yo soy un gato, a mí no me gustan las piscinas. Bueno, nada, tío. Estamos en Malibú, ¿eh? Es lo último, es lo último. Es lo último. Bueno, Manu, vamos a despedir aquí a la gente. Chicos, ahora se lleva la camiseta. Musel, para el baño. ¿Cómo le gusta? No te agaches a por el jabón que ya lo tienes detrás. Bueno, chicos, nada, rutita guapa, ruta completamente nueva para que vengáis a hacerla ahora en verano. Vais a flipar. Ha estado bien, ¿no? Mejor en invierno, ¿no? Sí. Mejor en invierno. Hoy ahora estaba un poquito... Primavera, otoño. Y estrenando bicicletón, ¿eh? Wow, no vale nada. Eso es un rottweiler. Chavales, dejadme en comentarios, ¿cuál preferís? ¿La especial de Turbolevo o la Road Wild? A ver, Manu, a ver qué tal. Dejadmelo en comentarios. Bueno, chicos, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. No olvidéis suscribiros al canal. Y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas. ¡Chao!